Los que son representados, en este caso por Violeta Saldivia, son 86 y por Silvia Cabrera son 10. Estamos hablando de 96. Eso es los que hicimos los trámites que corresponden, ¿no? Porque estos son todos los trámites individuales. No es que si se aprueba que entremos, que seamos incluidos en la ley de insolvencia patronal, va a ser toda la masa de ex trabajadores Pili. Esto es, el reclamo es personal, ¿no? Eso porque algunos no lo tienen claro. Y bueno, estamos a la espera justamente de que de la respuesta de BPS. Ya pasaron más de 10 días de lo que fue que tuvimos las reuniones en la Junta Departamental y bueno, no se puede avanzar en el tema hasta que no tengamos esa respuesta. Los trabajadores de Pili se reunieron en la Junta Departamental con la Comisión de Descentralización y de Trabajo. Y bueno, les trasladamos a ellos. También participaron en reuniones tanto Violeta Saldivia como Silvia Cabrera. Se les trasladó a ellos en las instancias que estaban nuestros reclamos. Y bueno, ellos, la comisión hicieron las gestiones correspondientes al Montevideo, presentaron nuestra solicitud y eso. Y bueno, estamos. Como bien dijo Marcel, ya hace 10 días de eso y aún no hemos tenido respuesta ninguna, ¿no? Frente a eso. Bueno, los ex trabajadores de Pili necesitan una respuesta oficial del directorio del BPS, por sí o por no, para seguir avanzando en dicho tema, ¿no? Hicimos todas las gestiones para ser incluido en en la ley de insolvencia patronal, dado que, primero que todo, que fue unas conversaciones que mantuvimos con los diputados de Paysandú, con el ministro de Trabajo, Palomieres, que fue que veía viable eso y por eso se hicieron todas estas gestiones, ¿no? Inclusive agregar de lo otro que fue una propuesta que llevaron los ex trabajadores de aquellos que tenían 50 años de edad cumplido con sus respectivos aportes, así sea una prejubilación o un subsidio, que fue que salió apoyándonos el diputado Carlos Moreno, pero bueno, sobre ese tema vemos que está todo muy tranquilo y nadie habla, ¿no? Por eso es que bueno, esperemos que en estos días tengamos alguna respuesta favorable.